Vuelve a tocar la caja musical, si te gusta. Vuelve a tocarla. Muchas gracias. Deberías quitarte la chaqueta, suena mucho. Es roce. Cierro la puerta, no me la puedo quitar. Vuelve a tocarla. Enciéndela otra vez, por favor. Si hay alguna energía presente en este lugar, ¿puedes ponerte delante del pasillo? En medio. ¿Escuchas paso? Sí, te lo iba a decir yo ahora. ¿Puedes venir al centro del pasillo? ¿Pasearte por el pasillo? ¿Podéis darnos alguna señal con los aparatos o los peluches que tenéis en el suelo para más o menos saber dónde estáis? En el suelo, para más o menos saber dónde estáis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Puedes ir a la otra, un poquito más para atrás, alejarte un poquito de nosotros. Puedes ponerte en medio de las dos puertas que tenemos enfrente. O tocar alguno de los osos que tienes. Tienes dos osos para poderlos tocar.
Le gusta la música. Sí, pero necesito que se aleje un poco más. Por favor, ¿te puedes ir en medio de las dos puertas? Por favor, te lo estamos pidiendo. Aléjate un poquito de la caja y vete en medio de las dos puertas que tienes enfrente. Tienes otra caja también ahí para poder usar. Hay algo abajo que nos está llamando. Si hay algo abajo, necesito que me respondas aquí arriba. ¿Queréis que vayamos abajo? ¿Queréis que vayamos abajo? Tendríais que hacernos alguna señal con los aparatos que tenemos en el pasillo. ¿Dónde hay más actividad en este lugar? ¿En la primera planta? ¿En la segunda? ¿O en la planta inferior? Claro, el primero que lo va a ver soy yo. Qué lista es la niña. He visto algo. ¿Has visto un mocho? Un mocho. ¿Sabes si despertar? Igual ves. Yo lo que pienso es que deberíamos hacer una ronda así y donde pueda dar algo. Sí. Esto que es el trastero, ¿no?
pasado. ¿Sientes algo aquí? Es que aquí estaba vacilando, espérate. ¿Ah, sí? ¿Te ha hecho algo aquí? Todo lo de pasillo, las paredes y el techo están como en el equipo de los cables, ¿será? A ver si. Sí. No tiene otra. De ahí. Para mí que se ha caído. Hija, pareces un alma en pena. Soy. El pastillo del inframundo viene de ti. Perdón, chicos, por esta respiración tan ahogada. Estoy como el de la casa de allí, respirando. ¿Hay alguien por aquí? Si se ha quemado algo fue más principal. Por esta zona se quemó todo. Sí, porque aquí el color es más oscuro. ¿Os queréis comunicar con nosotros?
queréis algo, hacer de captura, ¿vale? ¿Ha dicho algo? ¿Quién, yo? Sí. Yo me he abierto la boca, ¿has oído algo, no? Yo me he abierto la boca, ¿habéis oído algo vosotros, chicos? ¿Hay alguien en esta habitación? Se oyó como un quejido. Dice por aquí. Yo escuchaba más como un susurro. Justo antes de cuando iba a salir. Era como un... Por eso me he quedado... Y no sé por qué me llaman la atención todos los santos baños de aquí. Bueno. Bienvenidos, por eso estamos aquí, para que nos escuchen. Hey, aquí se ha encendido esto. Se acaba de encender esto. Déjame space. Mira, aquí otra vez. Pues si vas a todo. Separa tu momento. Un momento. Aquí he marcado algo esto, ¿eh? Dice que los baños donde se suelen acoplar los bajos astrales, porque es donde más humedad suele haber.